Gusto saludarles esta mañana. Gracias por acompañarnos en el foro de UNETV. Mañana de miércoles 17 de abril del año 2024. Ya un gusto compartir con ustedes. Bueno, se fue abril, ya viene mayo. Hoy medio estaba cayendo una pequeñita brisa en la mañana. Ayer estaba bastante nublado Tegucigalpa. Y bueno, estamos esperando ya que llueva como agua de mayo, como se dice popularmente. Estamos esperando que llueva como agua de mayo. Bueno, agenda legislativa pendiente en el marco de la CICI. Vamos a hablar de lo que ocurre en el Congreso Nacional de la República y, lógicamente, de temas políticos de momento. O sea, cómo se está manejando las aguas en el Partido Nacional, en el Partido Liberal y en el Partido Libertad y Refundación. Hemos visto ya que en el Partido Nacional andan trabajando ya varios candidatos. Anda Narria Fura, Ana García, Jorge Zelaya como, perdón, como los más fuertes. Y andan ahí otros dos, tres candidatos que se les ha mencionado, pero yo siento que los más fuertes en el Partido Nacional son esos. Narria Fura, Jorge Zelaya, Ana Hernández, ¿verdad? En el Partido Libre está la abogada Rizzi Moncada, que ya, aunque no se ha lanzado oficialmente, pero es precandidata, ya ha andado recorriendo el país, Rizzi Moncada, se lanzó ya oficialmente el abogado Jorge Calix y se ha lanzado también ya el abogado Russell Antonio Tomé Flores, Russell Tomé. Entonces hay tres candidatos oficiales en el Partido Libertad y Refundación. He escuchado que existe la posibilidad que se lance también el doctor Nelson Ávila, aunque han dado ahí coqueteando con la inscripción de otro partido político, el que le llaman el Partido de los Migrantes. Entonces hay tres ya en el Partido Libertad y Refundación. En el Partido Liberal hasta este momento no hay ni oficial ni extraoficialmente ningún candidato que se haya lanzado como tal o que lo hayamos visto, que se anda reuniendo y que anda haciendo un trabajo a nivel nacional. Se hablaba de Asconita, José Ascona Bococ, que es ingeniero, hijo del expresidente Ascona del Hoyo. Tengo entendido que él dijo que no va a participar ya. Eso es lo que yo he escuchado. ¿Quién más? Asconita. Se hablaba Luis Zelaya, lo veo así como que no. No creo que se lance Luis Orlando Zelaya Medrano. Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo ha dicho que no se va a presentar como candidato presidencial en el Partido Liberal de Honduras. Y de quien sí he visto que se ha estado hablando bastante y que incluso en las últimas horas, ya me va a decir el diputado cuándo fue esa reunión que ha trascendido ya una fotografía en la que participaron algunos diputados y dirigentes del Partido Nacional, es de Eduardo Napoleón Maldonado Macías. Se ha estado hablando bastante de don Eduardo. Y todo pareciera indicar que el hombre sí va a aceptar o que está a punto de aceptar la candidatura que le han ofrecido diputados, dirigentes del Partido Liberal, incluso los alcaldes se van a reunir el próximo, en estos días, no sé cuándo, pero en estos días se van a reunir algunos alcaldes del Partido Liberal para proponerle la candidatura presidencial del Partido Liberal de Honduras al periodista Eduardo Napoleón Maldonado Macías, a don Eduardo Maldonado, que creo que en este momento sería el candidato que podría darle oxígeno al Partido Liberal. Me parece que podría generar cierta esperanza. Es Eduardo Maldonado. Pero bueno, habrá que esperar primero que él acepte, pues. O sea, pasa por eso, porque él acepte la candidatura
y posteriormente pues se dé, ¿verdad?, el trabajo político de don Eduardo Maldonado. Voy a tratar acá, no sé si ustedes la tienen ahí, compañeros, una fotografía de el periodista, aquí la tengo. Aquí la tengo y se las mando en este momento. Ahí la tengo. Como no ha venido mi otro invitado, el diputado Nexer Mejía, voy a hablar con quien ya vino. El diputado del departamento de Choluteca, que es el liberal Ernesto Lezama. Voy a hablar con él y voy a aprovechar de que hablemos un poquito del Partido Liberal mientras viene Nexer. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo está la situación? Un placer, gracias. ¿Cómo está la situación ahí en Choluteca? Caliente, me imagino. Sí, ha estado la temperatura bastante fuerte, ¿verdad? Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, pero sí, hay momentos. ¿Y el ambiente político cómo está? También caliente. Está caliente. Fíjese que eso es lo bonito allá en la zona sur del país. Allá toda la gente está más bien ansiosa, deseosa de que ya comience esto, que ya arranque, porque... nuestros liberales, las bases del Partido Liberal en cualquiera de los municipios, aldeas y comunidades donde hemos andado, pues la gente está esperando también este momento, porque todos nosotros los liberales somos conscientes que esta es la oportunidad que Dios nos ha dado a través del pueblo de poder demostrar que venga un gobierno liberal y le dé esperanza al pueblo hondureño. Estamos hablando de que hay jóvenes que incluso no saben lo que es ser gobernado por el Partido Liberal. Tal vez sus padres, sus abuelos, y le comentan que cuando los liberales hemos gobernado, se ha sentido la diferencia y el bienestar en el país. Entonces, hay muchas personas, hay muchos jóvenes de 20, 24 años, ¿verdad?, que 20, 22 años, que están con esa esperanza de que quieren ver realmente un gobierno diferente, una nación gobernada por los liberales, donde solamente han escuchado hablar de que hemos sido siempre un gobierno, o hemos sido un partido que cuando estamos en el poder, cuando estamos gobernando, somos un partido más justo, gobernamos para todos los sectores, para todas las masas, sabemos cómo llegarle al empresariado para que estos se sientan incentivados y que al mismo tiempo estos sean justos con el pueblo hondureño. Entonces, eso es lo que está esperando el Honduras, estas nuevas generaciones, y créanme que por ahí vamos ahorita. Bueno, ya las generaciones que tararearon las canciones de los hermanos Mejía cuando eran liberales y todo eso, creo que ya no están. Están, pero pues lo que le digo, viene una nueva, hay un relevo generacional, sí. No solamente en los partidos políticos, sino que en las generaciones, ¿verdad?, de nuestra querida Honduras, donde tienen cifradas sus esperanzas en lo que siempre han escuchado. Por ahí hay unos lemas bien bonitos que tenemos nosotros los liberales que causan esperanza al pueblo hondureño. La esperanza de Honduras sigue siendo el rojo, blanco, rojo. Sí. Liberales siempre adelante, ni un paso atrás. O sea, esa generación es lo que está esperando, ¿verdad? Y hoy se presenta coyunturalmente la oportunidad de que volvamos al poder y que... ¿Cómo se está presentando esa oportunidad? Porque recordemos que hay un desgaste. En el actual gobierno. En el actual gobierno, pero no solamente en el actual gobierno, ¿verdad? Sí. Porque cuando alguien llega a gobernar, ya de entrada ya tiene un desgaste, ya va con un sector de la población que por una u otra razón se siente inconforme, ¿verdad? No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo este gobierno, estoy diciendo que en automático cuando alguien, vaya, como uno de diputado, cuando uno se hace diputado, en automático ya hay personas que están en contra de uno. No, ya sea porque usted esté haciendo bien o esté haciendo mal las cosas, en automático ya, así es. Por otro lado, ¿verdad? Venimos de estar 12 años con el Partido Nacional, entonces es ahí donde le digo que... Todas las cosas se han conjugado, ¿verdad? Se han juntado para que nosotros, el Partido Liberal, le demos esa oportunidad. Y la gente está esperando eso. La población hondureña está esperando eso. Aquellas personas que incluso ya tienen algunos añitos y que saben lo que es un gobierno liberal, están deseando que vuelva otra vez el Partido Liberal. Yo me encuentro con muchas personas. Vi que ayer estaba con un grupo de maestros de Choluteca, y algunos se me acercaron y me dijeron, somos liberales, me dice. O sea, con aquel amor, con aquella alegría, dándonos a entender
que están deseosos de ver al Partido Liberal nuevamente dirigiendo las riendas de esta nación. Un partido donde siempre, vuelvo y repito, ha sabido manejar esas diferencias de estratos sociales, de sociedad, donde hemos tenido esa capacidad. ¿Y por qué hemos tenido esa capacidad? Porque entre nosotros mismos también hemos tenido la capacidad de saber manejar nuestra diferencia. Y eso siempre lo mencionaba yo durante este periodo cuando me daban la oportunidad aquí, ¿verdad? Y en cualquier lado, allá en Choluteca, de dirigirme al pueblo hondureño, a nuestra gente, a través de los medios de comunicación. En la medida que nosotros los liberales podamos entender nuestras diferencias, que hay un sector que es conservador y hay un sector que es progresista, eso no importa, ser conservador, ser progresista no es malo. Lo malo es no entendernos. Entonces, en esa medida hemos ido cayendo en la razón y hemos empezado a aceptarnos tal como somos nuevamente, como cuando en aquel entonces éramos un partido beligerante donde el pueblo hondureño podía ver y decir, ya se entienden los liberales, entonces pueden entendernos a nosotros como pueblo y como nación. Y hemos llegado y estamos llegando a ese punto justamente, licenciado. Sí. Bueno, lo que les preocupa a muchos, y sobre todo lógicamente a los liberales, es que hasta estas alturas el Partido Liberal no tiene por lo menos, no pueden haber un candidato, ¿no? Pero lo que deberían de haber en este momento de los partidos políticos son precandidatos. Ya le he contabilizado los precandidatos en Libre, los precandidatos en el Partido Nacional, pero en el Partido Liberal, que es otro partido con fuerza y con beligerancia, y yo creo que la fuerza del Partido Liberal está en sus alcaldes. Pero tiene más alcaldes que el Partido Libertad y Refundación. Tenemos diputados en todos los departamentos. Okay. Somos el único partido político. No es Libre, no es el Partido Nacional, quien tiene un diputado por cada departamento. Así es, entonces, claro, es un partido con bastante fuerza, ¿no? Sí. Ahora, hasta este momento no hay una precandidatura, por lo menos definida, a lo interno del Partido Liberal. ¿Quiénes se manejan? Es que ese es el detalle. No es que no hay candidatos. Y sí, aprovecho para mandarle este mensaje a nuestras bases del Partido Liberal. Candidatos tenemos, gente que tenga capacidad hay dentro del liberalismo. Pero como le digo, este proceso del Partido Liberal es un proceso donde ya Honduras está para otras cosas, para otro tipo de políticos, para otro tipo de pensamientos en aquellas personas que tienen la intención y el deseo de dirigir a esta nación. Y en ese sentido nos hemos encontrado con ya algunas personas que lo saben bien. Y mire, yo le voy a decir algo que no es lo normal. El Partido Liberal siempre hemos sido un partido que hemos sido respetuoso de la democracia, donde se le da la oportunidad para que si hay varios liberales que quieren participar y optar para ser el candidato del mismo después de un proceso de interna, el proceso siempre se va a dar. Pero yo le voy a decir algo, hoy por hoy posiblemente, ¿y quién puede descartar que haya una candidatura única? ¿Quién puede descartar eso? Ahora, repito, soy de los que pienso que unas elecciones internas dentro del liberalismo siempre debe de existir, porque eso incluso nos da ese dinamismo, ¿verdad? De que salimos en las internas, salimos a trabajar, ondeamos la bandera, cantamos nuestro himno y nuestras canciones de liberales. Entonces es un proceso bonito, pero no descarte que puede existir esa situación también. Ahora, Asconito dicen que ya dijo que no. Tengo entendido, y todo esto es, digamos, que extraoficial, es la palabra usted no correcta. Con él. No tengo la oportunidad. Entonces, sí. Pero sí he escuchado a otros hemos escuchado a otros que de repente pues han dicho que no. Ahora, si tengo claro que Asconita hace muchos años, yo conozco a alguien que es muy cercano a él no tengo el placer de conocerlo. Pero sí tengo claro que alguien me decía la vez pasada, él mismo siempre de joven, cuando estaba en sus primeros pasos en política, él siempre dijo, yo voy a ser presidente. Entonces sí, puede ser, va, que por ahí se decida, o tal vez no es en esta, es en la próxima, ¿verdad? Cuando los liberales gobernamos empezamos en ráfaga, ¿verdad? Y otro periodo, dos periodos por lo menos. Claro. ¿Quién más, Quintín? El alcalde Quintín. Quintín, me imagino que sí, es cercano a usted. Sí, no, sí, allá en Choluteca hemos tenido la oportunidad de dialogar con todos allá y
Y no, claro, para nosotros, por ejemplo, para este su servidor, para mí sería encantador tener al alcalde Quintín Soriano, ¿verdad?, dentro de la lista de precandidatos, ¿verdad? Pero creo que ya él dijo que no. Fíjese que yo pienso que no es que alguien de nuestros liberales ya haya dicho que no. Lo que están esperando es que este proceso debe de ser diferente. Sí. Se debe de contar con el apoyo de todas las estructuras dentro del liberalismo. Es decir, nuestros liberales que tienen su deseo y intención en su corazón de participar, están esperando ese proceso donde puedan sentir de que nosotros liberales ya nos entendemos, que aunque pensamos diferente, pero estamos listos. Si en un proceso de internas un grupo se va con un candidato y otro con otro, pero que aseguremos que en las generales vamos a ir unidos como un solo partido. Entonces, creo que en ese proceso estamos y precisamente por eso se han estado dando algunas reuniones y por eso se van a dar otras más adelantito. Pero yo le mando este mensaje a mis queridos liberales. Tranquilos, la Esperanza de Honduras sigue siendo el Partido Liberal y estamos trabajando en eso. Así que hay candidatos, hay personas con mucha capacidad. Lo que se está queriendo definir es realmente si seguimos con el proceso de elecciones internas, ¿verdad? Porque eso es lo que se va a ir dando, lo más seguro. Y si no, igual, una candidatura única podría ser que salga, ¿verdad? Eso es bien, bien difícil, pero sí se puede dar, porque los procesos dentro del Partido Liberal en los que hemos sido sometidos en las últimas elecciones, procesos electorales, pues realmente han servido de mucho. Una nueva generación se ha levantado de liberales dentro de la bancada del Partido Liberal, dentro de nuestros alcaldes está ese espíritu nuevo de poder conjugarnos como equipo, aunque pensemos diferente, aunque seamos trigueñitos, blanquitos, gorditos, flaquitos, hemos logrado entender y estamos en ese proceso que en la medida que empecemos a encajar, haciendo a un lado nuestros pensamientos egoístas, nuestros pensamientos de división y no permitiendo que personas cizañosas vengan a contaminarnos, es que vamos a encontrar esa ruta. Y es en ese proceso en el que estamos. Yo le digo a cada uno de ustedes, mis liberales, que nos están viendo en todo el territorio nacional, ya no permita que otros le contaminen la cabeza. Usted tenga este conocimiento. Habemos liberales que pensamos diferente. Eso es todo. Pensamos diferentes, pero todos tenemos un solo objetivo: darle la esperanza a Honduras, porque eso es el Partido Liberal. Así es, el caso del periodista Eduardo Maldonado, ¿cómo está? Es una persona que tiene la capacidad, licenciado, y usted lo sabe perfectamente bien, es alguien que tiene la capacidad y que obviamente él como persona, con su familia, su estructura, ¿verdad?, donde él se rodea, obviamente lo único que está esperando es que nosotros los liberales demostremos esa madurez. Yo le aseguro que él tiene el deseo ferviente, fuerte, porque tiene la capacidad, porque sabe que tiene el respaldo del pueblo hondureño. Lo único que está esperando más bien es que nosotros, las estructuras, terminemos de encajar y entender que unidos es que vamos a lograr llegar nuevamente a casa presidencial y tener ese privilegio y esa oportunidad de demostrarle a las nuevas generaciones que un gobierno liberal es lo que necesita Honduras hoy en día. Pero coloquemos en pantalla, dejémosle en pantalla abierta esta, ahí está. Quitemos el rótulo ahí de Lezama, por favor, atentos compañeros. Bien, observo ahí en esa fotografía a Jifko, Ricardo Lenkov. Ricardo Lenkov. Ricardo Lenkov, diputado por Colón. Colón, sí. Que amenazó con tirarse de candidato presidencial. Ah, no, pasado. Si es que es lo que imagino le estoy... que andaba medio... No, sí, ahorita también, y tenemos otras personas que son muy buenas. Está el pastor y diputado Samuel García, Ricardo también, ya estaba a punto de tomar la rienda. Eso escuché. Bueno, observo ahí al diputado Mario Segura, Mario Edgardo Segura Roca, del Paraíso. El diputado Mario también, el doctor, ¿verdad? Sí, el que está atrás de Jifko, ¿quién es? El doctor Mario, diputado Mario también. ¿De dónde es él? Se me escapó ahorita. Bueno, la que está atrás es Carla... Carlita... Que es la suplente de Villeda. De Villeda, sí. Las otras dos caras que asoman por acá, que son mujeres, Cintia, no las reconozco. Cintia y también está Fanny, la diputada Fanny de Copán. Bueno, entonces está... si no me equivoco, detrás del doctor Mario creo que está...
El Dio Lancho. Dio Lancho, sí, perdón. Sí, sí, el Dio Lancho. Es que me falla, el suplente de Don Pastor. Samuel, sí, Vidal. Sí, Vidal, sí, Vidal Cerrato. Perdón, es que me fallan los ojos. No, pero Vidal Cerrato. Bueno, ¿dónde fue esa reunión? Honestamente, sí. Se me escapa el nombre de la, del, okay, pero del si edificio. Usted participó. Sí, ahí estuvimos, aquí en Tegu, ahí estuvimos. Okay. Y ¿cuándo fue? El día de ayer estuvimos reunidos, ¿verdad?, con el licenciado Eduardo Maldonado. Ahora, ¿ustedes lo convocaron la bancada o habían dirigentes del partido también? No, nosotros. ¿La bancada? La bancada, el Partido Liberal. Ok, lo convocó a don Eduardo Maldonado y... Estaba también Gianni, que el presidente Gianni Rosenthal. ¿No tiene una foto usted ahí, un poquito, otra fotito más clara? No, mire, esto es política y no es un secreto. No es un secreto. Y quiero aprovechar para decir nuevamente, o sea, nosotros tenemos candidatos, ¿verdad? Lo que están esperando nuestros líderes, que pueden ser los candidatos a la presidencia, ¿verdad? Es que nosotros los liberales, las estructuras en todas las aldeas, en todos los municipios, en cada rincón del país, logremos entender que aunque pensemos diferente, podemos ir unidos a un proceso de elecciones generales. Y si acaso fuera necesario una alianza, obviamente demostrar nosotros los liberales que tenemos la capacidad para llevar la cabeza, llevar esa voz de mando en un proceso de alianza si fuera necesario. Y es ahí por eso que yo hace unos días atrás, con todo el respeto de otras personas que son políticos y que son de otros partidos, yo discrepé y dije en varias entrevistas, no, pues si se puede hablar de que se nos unan, va a ser después de un proceso de elecciones internas, donde ellos tienen que demostrar ese liderazgo y aceptación dentro del pueblo hondureño. ¿Y por qué lo dije? Porque yo sé que tenemos liberales con capacidad también. Entonces nosotros sí podemos demostrar, tenemos estructuras que pueden respaldar a nuestros candidatos. Y en este caso, el licenciado Eduardo Maldonado, con mucha categoría y profesionalismo y madurez política, porque es alguien que viene desde su juventud, desde su adolescencia, podemos decirlo básicamente con propiedad, trabajando dentro del Partido Liberal. Ojo, todavía él no ha dicho que sí. Okay, pero ahí es donde quiero llegar después. Okay. Saludos al periodista Carlos Martínez, que es periodista de filiación liberal, ¿verdad? Sí, claro. Es que aquí, fíjense que aquí se nos ha cuestionado, por ejemplo, a mí me han cuestionado porque soy libre, ¿va? Ajá. Y me han dicho de todo porque soy miembro y dirigente del Partido Libertad y Refundación. Pero, por ejemplo, el amigo don Carlos Martínez de San Pedro Sula fue diputado, sí. Congreso Nacional, ha sido llanista, yo no sé si sigue siendo llanista, pero es liberal, ¿va? 100%. Periodista y es dirigente del Partido Liberal. Así es. Don Eduardo Maldonado, periodista y dirigente del Partido Liberal. Raúl Valladares, periodista y también bastante afín al Partido Liberal. Amigo de Mel, pero de filiación liberal. Sí. Tito Izaguirre, dirigente del Partido Nacional. El otro que está ahora también en una radio... que fue aspirante al Partido Liberal, el Partido Nacional, perdón, que es cronista deportivo, Santos Orlando Ponce Morazán, por ejemplo, paisano, es también nacionalista. Entonces, si nos ubicamos, bueno, Renato Álvarez, liberal va, liberal y no lo niega. Y está bien, pues, o sea, está bien decir eso, porque últimamente, cuando nosotros aparecimos apoyando a un nuevo partido político, ahí nos dijeron de todo, va. Por ser dirigentes de un partido político nuevo. Uh-huh. Pero aquí, aunque no lo digan, la mayor parte de periodistas tienen bandera política. Y está bien, hombre. Está bien. Peor es la hipocresía de decir, no, yo no soy nada. Yo soy objetivo y que no sé qué. No se pierde la objetividad. Exactamente. Pues. Entonces me dice Carlos Martínez aquí, ponga la foto de nuevo de don Eduardo, por favor, con la gente ahí. Me dice Mario Enrique de Ocotepeque. Mario Enríquez. Perdón, sí, doctor Mario, me disculpe, ¿cierto? Ocotepeque. Mario Enríquez de sí. Ocotepeque me gracias, dice. Gracias, doctor, ay, disculpe. Me dice el amigo Carlos Martínez. Carlos Martínez, que ha andado de paseo, lo vi, en Estados Unidos. Ajá. Buenos días, Ronnie. Alex Escoto es de Boston, Massachusetts. Le saluda. Dile al diputado Ledesma que. Les ama. Fíjate que dice Ledesma. Sí. Ahí vamos a ir corrigiendo. Pero no te preocupes. Ama,
Sí. Él Lezama pega un brinco el diputado cuando le dio Ledesma. Y no tengo problemas con mi amigo y paisano del sur, pero Carlos Ledesma. Vea solamente que yo soy Lezama. Lezama, no es Ledesma. Que hasta el Partido Liberal no saque esa cúpula corrupta, incluyendo a Quintín, el Partido Liberal seguirá disolviéndose. Que no le mienta al pueblo. Dice, eso que dice es politiquería. Es mejor ser sincero. No es politiquería. No es politiquería. Y gracias, Ronnie, por leerlo. Yo no tengo problema. Si es que miren, ve. Y tal vez me viene un ratito así o ponen close up ahí, por favor. Ponga, por favor, porque en pantalla al diputado, porque quiere hablarle de frente a la gente. Es que nosotros, los liberales, ya hemos pagado la factura, Ronnie. Son 4 procesos en los cuales, pues, el pueblo hondureño nos ha pasado factura porque tal vez se cometieron, o no tal vez, se cometieron desaciertos en el pasado. Eso lo tenemos clarito. Es que no hay problema que algunas personas por ahí quieran seguir machacando que en el pasado se cometieron errores. Ya lo sabemos, y por eso yo soy claro y le digo a mi amigo que está allá en Estados Unidos, 1000 disculpas, ¿verdad?, porque tal vez en el pasado cometimos errores como liberales. Pero eso no nos detiene. Eso no significa que no hayan hombres de principios y valor. Por eso estamos aquí, por eso participamos en este proceso de elecciones políticas, para demostrarle no solamente a las bases del liberalismo, sino que también al pueblo hondureño, que habemos hombres de bien dentro del Partido Liberal. Entonces, estamos en ese proceso, no podemos juzgar a nadie, cada quien va a dar cuentas, y lo hemos estado haciendo en los últimos 4 periodos. Pero ya definitivamente quedó claro, y esto repito, y esto no es politiquería, mi amigo que está allá en Estados Unidos, simplemente son palabras con convicción que le quiero dar a conocer en este momento, no solo a usted, sino que al pueblo hondureño. Es el momento que Honduras vuelva a tener la experiencia, tener un gobierno liberal, un gobierno donde habemos hombres y mujeres que pensamos en el prójimo, donde no estamos de acuerdo en esa brecha que se ha ido extendiendo y ampliando entre las personas que tienen la bendición de tener sus recursos financieros y los que no tienen. Entonces, nosotros lo que hacemos en nuestro gobierno es bajar esa brecha, acortarla, porque nos gusta la equidad social, nos encanta que nuestra gente pueda tener un poquito más de respiro sin dañar a aquellas personas que han tenido la bendición de tener recursos financieros y poder tener ofertas laborales para el pueblo hondureño. Entonces, eso lo tenemos bien clarito, pero nosotros vamos como un pueblo, como un partido, siempre pensando en las mayorías. ¿Cuál era la propuesta? ¿Cuál fue la propuesta que le llevaron a don Eduardo? Bueno, que nosotros los liberales, nosotros los diputados, que representamos una gran cantidad también de liberales en los diferentes departamentos en toda Honduras, que él es para nosotros es la persona que puede y debe dirigir el país. Debe de ser nuestro candidato dentro de los liberales, sin menospreciar a otras personas que también están dispuestas, ¿verdad? Entonces, pero le digo, fíjese que esto yo ayer que estaba en la reunión, yo sentía que esto podría ser algo atípico dentro del partido. Nadie quita que si el licenciado Eduardo Maldonado logra ver que realmente todo está ya listo dentro del Partido Liberal para él tomar esas riendas y dirigirnos, nadie quita que solo haya una candidatura. Ojo, no estoy diciendo que va a ser así. Estoy seguro que hay otras personas que también tienen capacidad. Bueno, por ejemplo, incluso se estuvo especulando por ahí que había alguien ahí del Partido Liberal que en este momento no está con nosotros dentro de la bancada, pero que tiene capacidad de liberal, ¿va? La licenciada abogada Maribel Espinosa. Entonces, nadie se lo va a impedir, ¿va? Tiene en este derecho. Caso. Tiene derecho, ¿verdad? Aunque viéndolo así, objetivamente. Incluso yo recibí, estuve platicando con una, se me escapa el nombre, yo sinceramente ando mal. Sí. Pero yo le ayudo, ¿no? O la gente no va a ayudar acá. Creo que sí, del norte. Tuve pláticas con un liberal que ha sido migrante y que él también anda formando estructuras. O sea, todos tienen la oportunidad. Yo no les digo que no, ¿verdad? Nosotros, lo que sí le puedo comentar con toda solvencia y con toda autoridad, es que hemos comprendido que nuestros candidatos merecen el respaldo de toda la estructura, de que no podemos venir y ofrecerle y pedirle a X persona, a X liberal, por favor, sea nuestro candidato y dejarlo tirado en el camino. Por ejemplo, esas viejas costumbres que lamentablemente en el pasado se dieron, donde nuestros candidatos se esforzaban, hacían todo un esfuerzo grande por ser el candidato del partido
y que llegado el momento en un proceso de elecciones se les cambiaba por intereses personales de algunos que en su momento fueron alcaldes, que en su momento fueron diputados, porque lo que les interesaba realmente era asegurar su candidatura y dejaban solo al presidenciable. Liberales, ahí donde usted ha estado en este momento, no importa en qué rincón del país está en este nuevo proceso, si nos vamos con un candidato, vamos hasta el final, porque eso es lo que hemos decidido. Si eso está en nuestro corazón, seamos un partido nuevamente de principio. No nos dejemos llevar por aquellos malos liberales que nos emocionan y que luego viene llegado el momento del proceso de elecciones generales y empiezan a querernos, como quien dice, disuadir de que miren, voten por mí y por el presidente que ustedes quieran. Eso es lo que se debe determinar. Ya no puede pasar eso dentro del Partido Liberal. ¿Qué les dije? ¿Qué les contestó don Eduardo? esa debería ser la noticia, ¿eh? Porque tengo que irme a la pausa. Yo no le puedo decir que estamos muy contentos y muy motivados dentro del Partido Liberal, dentro de la bancada, ¿verdad? Porque sabemos que... Lo dejara, que lo sigue pensando don Eduardo. Yo le voy a dar mi criterio personal, vaya. Yo le voy a dar mi criterio personal. Él no lo dijo, yo voy a dar mi criterio personal. A mi criterio, el hombre está listo para ser el presidente de Honduras y está emocionado, pero está esperando que las diferentes estructuras del liberalismo lo entendamos. Y si lo entendemos, esto va por buen camino. Ok, entonces él está haciendo un pequeño compás de espera, observando algunas acciones. Y le aseguro que está moviendo sus teclas. Así que, liberales, donde quiera que se encuentren y estén viendo en este momento. O sea, no se descarta la candidatura presidencial entonces de Eduardo Napoleón Maldonado Macías. No, es que no se descarta que sea el presidente, más bien. Bueno, no. Vámonos más para arriba, no solamente en eso, licenciado. Bueno, perfecto. Y ojo, ¿verdad? Sí. Si por ahí también, como le digo, liberales habemos en todo el país y con mucha capacidad. Y si hay otros liberales que se consienten que puede ser candidato para que vayamos a un proceso de elecciones internas, déles, hermano, tírese. Si estaba, ¿estaba toda la bancada? ¿Participaron todos? Yo digo que estábamos como el 80% de la bancada. ¿Villeda llegó? No, llegó Carlita. Sí, pero Carla anda en... No, pero es la fórmula. Es la fórmula de aquí en Tegucigalpa. Sí, pero no. En la fórmula de quién te gusta. Cada quien anda por su lado. No, pues sí, pero la vengo usando. No, yo no digo que no. Yo lo que le digo que está. Ella está de este lado. Él no está de este lado. Le pregunto, estaba, bueno, Maribel Espinosa, que se viene del Partido Liberal. Sí, pero no estaba con nosotros. Okay, pero no es de la bancada, realmente. No, no es de la bancada. Saavedra. No, no estaba Saavedra tampoco. Yo sé que está mencionando. Lo está mencionando. Ahora, pero yo le digo algo, licenciado. Usted descarta que ha llegado el momento. Estas personas no se acerquen al licenciado Eduardo, si fuera él el candidato o quien sea. Yuri se andaba. Sí, Yuri estaba, Yuri, compañero. Usted. Sí. ¿Quién más no estaba ahí de las figuras? Preponderante. Todos somos figuras, licenciado. Ahora, Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Él manejó toda la reunión, incluso. Ok, ese es un mensaje, ¿no? Claro, mensaje es un claro. Mensaje, es un mensaje claro. Y le aseguro el que haya estado, el que haya estado Gianni ahí. ¿Sabe qué? Fíjese que y eso, sí. y tiene toda la razón, y eso me gustaría compartirle a todos los liberales a nivel nacional. El presidente Gianni, que en este momento tienen, como decimos popularmente, tiene el poder del partido, está dirigiendo el partido, pero él está pensando en el partido y en Honduras, no está pensando en él. Él entendió que este no es el momento para retomar una candidatura, simplemente es el momento para terminar de armar y tener esa estructura para este nuevo proceso y que sea todo un éxito. Entonces, hacer a un lado, tener la capacidad de hacer a un lado sus intereses personales o sus logros, sus metas, ¿verdad? Porque como persona anda bien, Gianni. Eso hay que reconocerlo. Claro. Hay que reconocérselo. Sí. Bien, me dice el amigo don Carlos Martínez. Gianista 100%. Ahí está, ya. Es cuadro de Gianni el hombre. Sí, muy bien. Está esperando, o sea, Eduardo Maldonado está esperando también la reunión de los alcaldes del sábado en Siguatepeque. Sí. Ahora, ¿lo van a invitar a Eduardo para esa reunión? Ya está todo armado, creo, si no me equivoco, ya está todo armado. ¿Pero va a ir él? ¿Va a asistir a la reunión? Yo pienso que sí. No los va a dejar ahí. Voy a hacer la pausa y al retorno vamos a tratar de comunicarnos con un alcalde de estos que está, porque yo no sé quiénes son los que están al frente de todo esto. Vamos a tratar de hablar con un alcalde, a ver si usted me ayuda, para que nos comente cómo está esta situación. Sí, Alexander realidad, López puede ser, el alcalde Alexander de Progreso, López, sí. De Progreso, o cualquiera sí. otro, ¿verdad? De los que están propugnando esta reunión, de los que están impulsando esta reunión, de los alcaldes con el...
dirigente del Partido Liberal y periodista, Eduardo Napoleón Maldonado. Periodista, dirigente, empresario. O sea, que sabe, o sea, no solamente es que sale en los medios, sino que sabe manejar empresarialmente, ¿verdad? Pero son empresarios los medios. O sea, el hombre es completo en todos los sentidos. Sí, y yo creo que les va... Y mire qué cosas, Ronnie. Siento que Eduardo Maldonado... Y mire lo que le voy a decir ahorita. Usted me está escuchando hablar, estoy emocionado, estoy encantado porque el hombre puede tomar o va a tomar las riendas del partido. Pero posiblemente a mí me toque ir en otra corriente. Porque en el departamento vemos dos liberales, no sé, está el alcalde Quintín, que si no se lanza como presidenciable, va a ser coordinador también, o va a ser mi compañero Yuri. O sea, no importa. O sea, yo en este momento incluso lo que le quiero decir es, no importa dónde me toque ir, o sea, lo que me alegra. ¿No sería usted en la tercera entonces? No sé, si se me da la oportunidad, perfecto, ¿verdad? Lo que quiero mencionar es, y eso es el mensaje que le quiero dar a mis liberales, es que debemos de entender que ahorita no se trata de yo qué, no, se trata del partido y se trata de Honduras. Sí, eso es un buen candidato, Eduardo Maldonado. No, hay mucha gente gente de los que me miran, y yo le he dicho aquí, si yo fuese liberal, uh-huh, votaría por Eduardo Maldonado. Lo he dicho aquí, y mucha gente se enoja conmigo, de los que me miran, la gente del Libre, se molestan conmigo, pero lo digo así. Y voy a aprovechar. Es un buen candidato, Eduardo Maldonado, y puede generar muchas esperanzas y dar oxígeno dos minutos más. Regáleme dos minutos más. Menos porque tengo la pausa. Va, pues, un minuto nada más. Vean, a mis hermanos del Libre, y les digo así porque vienen de nosotros, el Partido Liberal, la mayoría, el 80-90%. Hombre, si en un proceso de elecciones generales la alternativa es el Partido Liberal, yo sé que van a tomar a bien irse con nosotros. Yo no lo dudo. ¿Por qué? Porque estos mismos principios que yo tengo, yo sé que los tienen ustedes también. Así que nosotros no vamos a discrepar. Ya tenemos nuestro compañero acá que yo sé que va a compartir. Ahora, que tienen ellos también sus candidatos y que van... Ah, perfecto. En las generales nos encontramos, hermano, y que Dios mande, que Dios diga por dónde es que nos tenemos que ir, ¿verdad? En el sentido de si fuese necesario incluso un tema de alianza. Bueno, hemos dedicado estos 40 minutos, bueno, empezamos despacito de las 6, 40 minutos a la organización de la insignia rojo, blanco, rojo. De ahí venimos. Yo fui liberal. Y por eso me vine con esta corbatita. Te la voy a terminar dejando. Este no es rojo, este es ocre. Este es ocre. Me invente. Como decían Macario Mejía, ya no soy liberal. Sí, es color de morena. No. El color de morena del movimiento de Russell Tomé. Bueno, así es. Saludos al amigo don Marcial Hernández. Bueno, me voy a la pausa. Quintín me dice que Quintín es uno de los promotores de la reunión de los alcaldes. Me dice Carlos Martín, lo que pasa es que hablar con Quintín es muy complicado. No, hombre, no es tan complicado. Vamos a tratar de a través suyo, a ver si lo podemos conectar. Vamos a ver si lo para que nos ayude a hablar un poquito de esta reunión que tienen los alcaldes. Vamos a ver si el viernes aquí en el foro le damos un espacio a los liberales. Hablar solo con liberales. Vamos a ver si podemos traer algunos alcaldes y diputados del Partido Liberal para que puedan hablar de su partido, hombre. UNETV es un espacio abierto. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más aquí en el foro de UNETV. Hidrátese, tome agua. Agua azul. Ya volvemos. ¿Te atrasaste en el pago de tus impuestos con la alcaldía? No te preocupes, ya se aprobó la amnistía municipal para que te pongas al día con la alcaldía. Cero intereses, cero recargos, cero multas. Descarga tus estados de cuenta desde nuestra aplicación y página web o abócate a nuestras oficinas de atención al ciudadano. Tenés hasta el 30 de junio para aprovechar este beneficio. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¡Hola! Yo soy Máximo y aquí estoy. ¡Hola, Máximo! Máximo ya llegó para ser parte de nuestro programa de vacunación durante todo el año. Hago un llamado a todos los padres y madres para que vacunen a sus hijos. El programa de vacunación cuenta con vacunas para recién nacidos, menores de 5 años, adolescentes de 11 a 15 años,
mujeres embarazadas y adultos mayores. Recuerden, las vacunas no son peligrosas, son confiables y seguras. Lo peligroso es no vacunarse. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Por una Honduras libre de enfermedades prevenibles por vacunas. Cuando llega el verano, nos queremos desconectar y disfrutar a full. Por eso Agua Azul te invita a pasarte a modo viaje. Modo viaje es conectarnos con lo que nos gusta, es dejarnos fluir y disfrutar hasta la última gota. Es pasarte a modo amor, a modo anécdotas o a modo diversión. Este verano, pasarte a modo viaje con Agua Azul. Todo bien, todo azul. En la administración del alcalde Jorge Aldana, el agua dejó de ser un negocio. Y gracias a tus impuestos, la construcción de la represa San José es hoy una realidad, beneficiando así a más de 350 mil personas de la capital que padecen la falta de agua. Estamos recuperando nuestra red vial, trabajando de día y de noche, utilizando una moderna tecnología que permite reciclar el asfalto, agilizando el trabajo y reduciendo los costos. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Tres viajes, tres sorteos y tres ganadores con la remesa viajera de Banrural. Gana uno de los viajes dobles a Machu Picchu, Cartagena o Roatán y vive nuevas experiencias. Participar es muy fácil. Cobra tus remesas en nuestras más de 1,400 cajas Banrural Amigo, ubicadas en tiendas y mercaditos o visitando nuestras agencias en todo el país. Son tres sorteos, uno cada mes donde tú puedes ser el ganador. Recuerda que entre más remesas cobres, más oportunidades tendrás de viajar. Gana con la remesa viajera de Banrural. El amigo que te ayuda a crecer. Si quieres practicar la eficiencia energética, tenés que tomar en cuenta evitar el consumo vampiro. Esto ocurre cuando no apagas regletas, no desconectas el cargador de tu teléfono o electrodomésticos que emiten luz a pesar de estar apagados. Desconecta todo lo que no estés usando y consume energía. Apaga tus aparatos cuando ya no los uses y verás cómo se nota en tu recibo de la luz. Como ves, practicar la eficiencia no tiene ciencia. Xiomara cumple. Ya cayó la remesa. Tía Pita, tu papá ya mandó remesa para tu cumpleaños. ¡Vamos ya a comprar! ¡Mami, es la piñata que me gusta! ¡Qué rico, mami! Es el pastel que quiero. ¡Qué sorpresota se va a llevar mi nieta! ¡Mira qué vino! ¡Papá! Mantente conectado con los que quieres. Descarga Go. ¿Cómo algo tan pequeño puede hacerte tanto daño? El dengue mata. Elimina los criaderos de zancudos de tu casa, como llantas, maceteras y todo recipiente que acumule agua. Si eliminamos los criaderos, eliminamos el dengue. Todos unidos contra el dengue. Un mensaje de la Corporación Municipal que dirige el alcalde Roberto Contreras. Contribuyente, aprovecha el descuento por pronto pago en bienes inmuebles. Recibí un descuento de 10% en tu pago. Con tus impuestos, podemos avanzar en la construcción de la ciudad que todas y todos merecemos. Este beneficio vence el próximo 30 de abril. Adicionalmente, aprovecha la amnistía municipal. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Bueno, continuamos a esta hora en el foro de UNETV. Tengo listo a Caleb Alvarado, compañeros de San Pedro Sula. Solo le doy la bienvenida, si me lo ponen en recuadro, le doy la bienvenida al diputado Néstor Mejía, que nos estará acompañando en el resto del programa. Y ya vamos a entrar a otros temas. Hay mucha gente enojada ahí escribiéndome por el tema de los liberales. Aquí vienen nacionalistas, vienen liberales y viene gente de Libre. Eso no cambia la perspectiva que nosotros tenemos, política en este canal de televisión, y ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Y lo otro de don Eduardo Maldonado, si Mel habla todos los días con Eduardo, hombre. Y les voy a decir aquí, el candidato
de Mel en el Partido Liberal se llama Eduardo Napoleón Maldonado Macías, vaya. Para que ustedes que están ahí, los compañeros de Libre, fregando y molestándome. ¿Sabes, hombre? Punto y aparte. Las 7:54 minutos. Tenemos a Caleb Alvarado, compañero, en directo desde San Pedro Sula. Vamos. Lo tenemos. Adelante, Caleb, con lo que está ocurriendo en la alcaldía de San Pedro Sula. En el momento, Daniel Rivera. Acuérdense que el caso de la municipalidad de San Pedro Sula y el cuerpo de bomberos está en manos de la fiscalía. No nos estamos rehusando, solo estamos esperando el informe final que dé la fiscalía para nosotros poder agenciarnos los fondos del cuerpo de bomberos. Pero en este momento entonces ustedes me dicen que venían a una reunión para presentar las necesidades. Yo pensé que era una reunión de trabajo, nosotros venimos esperando eso, pero no esperábamos de que nos iban a hacer abono. Sabemos que la fiscalía está trabajando en eso y en eso estamos esperando. ¿Por qué no aceptan este cheque? Por lo mismo que le estoy diciendo, esto ya está en manos de la fiscalía y serían ellos que al final dictaminen cómo queda el caso de los fondos del cuerpo de bomberos. ¿Cómo necesitan ustedes esos fondos entonces? Los necesitamos, pero bueno, ustedes como periodistas tienen que entender que yo no puedo agenciarme esos fondos. Hay un convenio firmado por el alcalde y nosotros tenemos que respetarlo. Comandante, pero él dice que hay tinte político en esta situación y que es por eso que usted no lo quiere. Yo ahorita lo aclaré, ya les dije, no soy político. Ustedes me han visto en manifestaciones o en algo, me han visto en... No, nunca he estado en casos políticos y aquí estamos para sacar adelante al cuerpo de bomberos de San Pedro Sula. Hasta que no se esclarezca todo el Ministerio Público, no van a aceptar todo. Así es. Usted me dice otra cantidad. Este sí. ¿Cuánto les adeuda en sí la municipalidad? 159.241.346.01. Y hasta este momento lo que se iban a abonar eran más de 77 millones. ¿Y el resto? Pues no sé, ahí sería la alcaldía y esperamos que la fiscalía pues dictamine. La multa es de 5.047.438.34 lempiras. ¿Qué pasa? ¿Por qué el alcalde dice que hay tintes políticos en medio de todo eso? Pues no sé, es uno que más la información que le ha llegado. Entonces, en eso estamos pendientes. Vamos a escuchar en este caso al alcalde Roberto Contreras, a ver qué está diciendo en este momento. Ese es todo el problema, alcalde. Por eso es que ellos no han querido aceptar este cheque. Repito, la maldita desgracia que le pasó al cuerpo de bomberos es que los han politizado. Y ahora ellos dicen que no van a recibir los pagos, cuando la administración anterior los tuvo 18 meses sin recibir una lempira. Y nosotros estamos abonándoles 77 millones más 122 millones que ya les entregamos. ¿Cuál es la molestia, cuál es la incomodidad de ellos que les haga una auditoría? O sea, ellos han dicho que están molestos porque les cayó la fiscalía. Bueno, es que todas las instituciones que manejamos fondos públicos del erario y los impuestos de los ciudadanos, si nuestra administración es transparente, no tenemos por qué tener temor o miedo que venga la UFERCO, que venga el Ministerio Público, o si es posible que venga quien sea a revisar los libros. La molestia más grande de ellos es que los están investigando, eso es todo. Alcalde, ¿sí le venga, señor alcalde, vamos a hacer la conferencia? Vamos a actuar de oficio y vamos a mandar el depósito. Sí, yo solamente lo que quería era entregarle el cheque a él para dar fe ante ustedes, porque di mi palabra de que se les iba a abonar 77 millones de lempiras. Y aquí está el cheque. Ya quisiera yo que me llamaran de Tegucigalpa para decirme que nos van a pagar los 242 millones de lempiras que nos deben los tramposos de la Secretaría de Finanzas. Ahora, si Bomberos no acepta esto, ¿ustedes van a hacer el desembolso? O sea, ¿van a depositarlo de todas maneras? Sí, esto es automático. Inmediatamente nuestro tesorero le acaba de dar instrucciones para que proceda a depositarle este dinero a los bomberos. Aquí lo único que están buscando es enredar nuestra administración, la cual es totalmente transparente. Repito, el momento que descentralizaron los bomberos de la Municipalidad de San Pedro Sula y lo pasaron a Gobernación y Justicia, donde el ministro quiere ser alcalde de San Pedro, entonces politizaron todo esto y se zurraron en el cuerpo de bomberos. Ellos dicen que con engaño vinieron a la alcaldía, lo citaron para este trato. ¿Qué edad tiene ese señor? ¿Usted cree que este señor lo puede engañar a alguien? Aquí lo que se le dijo claramente es que viniera. Y no celebramos hace poco la campaña antiincendios nosotros, y ellos ni siquiera llegaron. Y aunque no lleguen y no le dan ningún servicio a la municipalidad, aquí está el cheque. Esto es un esfuerzo y un sacrificio del pueblo sanpedrano. Y viene este irreverente y lo que viene a hacer es a rechazar 77 millones de lempiras. Yo me iría a pie para Tegucigalpa, si me dicen los tramposos de la Secretaría de Finanzas,
que ya están las transferencias. Alcalde, ¿quién está detrás de esa politización, alcalde? ¿Antes no se denunciaba eso? No, si es que fueron 18 meses la administración anterior que nos dejó una deuda heredada de 95 millones de lempiras a nosotros. ¿Y cuándo vino semejante imberbe a quejarse aquí? Nunca. Nunca vinieron a llorar, a quejar al Ministerio Público. Ahora es la jodedera con nuestra administración, que sí los tiene al día con sus pagos y que no hayan de qué manera estar chingando nuestra administración. ¿Qué tienen contra usted, alcalde? ¿Qué es lo que tienen contra usted, alcalde? La politización de parte de Libre al cuerpo de bomberos definitivamente le hace daño a este señor. Si este señor anda remolcando los carros con unos jeep ahí para las inundaciones, para dar lástima, cuando le hemos dado 122 millones de lempiras, la única molestia de este señor es que yo denuncié ante el Ministerio Público que por favor revisaran qué estaba haciendo los bomberos con estas cantidades de dinero, que no son 30 centavos. Con un listado de necesidades, alcalde. Listado de necesidades, después de haberles dado 122 millones de lempiras, decir que no le pueden poner llaves a un sanitario, por el amor de Dios, eso valen 20 lempiras, que no le pueden dar mantenimiento, ¿a qué? A 40 unidades que tiene, con 120 millones de lempiras. Óigame, qué barbaridad. ¿Será que no necesita dinero? Al alcalde don Roberto Contreras, que nos ha ampliado sobre estos detalles. Primeramente hablábamos con el teniente Daniel Rivera, y ahora el alcalde, donde da a conocer que estaban haciendo el desembolso de 700 millones de lempiras. El benemérito cuerpo de bomberos no lo ha aceptado. En torno a ello ha mencionado que es una cantidad mayor, de aproximadamente 150 millones. Esta es la información que nosotros tenemos en estos momentos para compartir con ustedes, compañeros. Estudios Principales, seguimos con ustedes. Bueno, muchas gracias a... Gracias a nuestro compañero Caleb Alvarado, informándonos desde San Pedro Sula. Bueno, un chau, Roberto Contreras, el Pollo Contreras. Bueno, las 8 de la mañana en punto, ya nos acompaña también esta mañana aquí en el foro de UNETV el diputado de Libre por el departamento de Cortés, Netzer Mejía, quien es abogado. Bueno, quiero iniciar con lo último que aconteció anoche en el Congreso Nacional. Hubo protesta de la gente del PSH porque al parecer dicen que no le quieren aceptar la renuncia al ingeniero Salvador Narrala. Buenos días, Nexer. Buenos días, Ronnie, pueblo hondureño. No, eso es totalmente falso. Nosotros, la mayor parte de los diputados de Libertad Refundación, yo no pude firmarle, ¿verdad?, porque llegué un poco tarde ayer a la sesión. Pero la mayor parte, y si hoy me lo da Iroska, se lo firmo, estamos de acuerdo en aceptar la renuncia a Salvador Narrala. Estamos totalmente de acuerdo. Yo solo le diría a Salvador también, aprovechando la cámara, de que ya hay un antecedente con don Roberto Contreras, que lo acabamos de ver. Nosotros vinimos dos semanas a pelear como diputados de Libre la inscripción de don Roberto Contreras, que al final no lo inscribieron porque él fue regidor de San Pedro Sula y cuando fue regidor renunció, Ronnie. Ajá. Y eso le vino a repercutir 8 años después en su candidatura, porque son 10 años la inhabilitación según la ley, y no les permitieron a Roberto Contreras inscribirse, se inscribió el hermano. Y es el hermano de Roberto Contreras quien gana la elección, Libre con la vicealcaldía, con Omar Mengíbar, y como nosotros somos un partido de palabra, cuando renuncia el hermano, como es la candidatura bajo la bandera de Libre, se Libre inscribió a Roberto Contreras como alcalde de San Pedro Sula. Pero esa fue la jugada que hicimos para que pudiera él ser actualmente alcalde, ¿va? Que él hoy le tire penca al partido, hable mal de Libre y lo que sea, él tiene que tener claro que es alcalde de San Pedro Sula porque Libre le abrió las puertas y le prestó su bandera para poder participar. Si no, no fuera alcalde de San Pedro Sula ni en sus sueños. Entonces, en ese sentido, le digo yo a Salvador, que espero yo que se esté acuerpando ahí con su equipo jurídico para que si en el CNE le pasa lo mismo, no vaya a decir que es una percusión por parte del partido en el gobierno actual, ¿verdad? Y solo se lo dejo yo como un mensaje, espero de que no tengan ningún problema. Es más, a mí me gustaría que lo inscriban, Ronnie, y que participe, para que se le quite la huya de que tiene 1.200.000 votos. Primero que dijo que le aportó 500.000 votos del 1.2, después dijo que eran 700.000. Hoy dije que es 1.2 millones, entonces después va a decir que ninguno de Libre había. Pero bueno, ese es Salvador. Ronnie también le pidió un espacio porque estuve viendo la noticia de Caleb Alvarado en San Pedro con el tema de Roberto Contreras, que siempre dice que los tramposos de finanzas no le hacen la transferencia. Mire, yo le digo, don Roberto Contreras, usted en la reunión que sostuvimos en el Palacio Municipal con su servidor, como presidente de la Comisión de Sul Ambiente, que seguimos investigando ese tema,
usted aceptó ante los medios de comunicación en conferencia de prensa de que no era un error del gobierno que no se le hayan pagado los 200 millones en ese momento por las transferencias, en vista de que era su personal que usted tiene a cargo, que no haya presentado la documentación completa y por tanto no se le había hecho la transferencia. Usted aceptó ese error en ese momento. Si no, yo voy a tener que buscar ese video donde usted lo acepta. Pero no diga que es el gobierno que le está trazando sus transferencias, salvo que en estos momentos usted ya haya subsanado el error que había cometido su personal, pero en ese momento usted lo aceptó. Así que no diga que el gobierno es. Aquí nosotros, el único gobierno que se puso al día con todas las transferencias de aquellos alcaldes que presentan sus liquidaciones de las transferencias anteriores. Así que lo único que le pedimos es de que presenten las cosas como debe ser y no tengo ninguna duda que el gobierno central le va a hacer las transferencias. O no sé si es una estrategia suya haber acumulado ese dinerito para terminándolo usándolo en campañas políticas y en el show que es el que está acostumbrado a hacer en San Pedro Sula. Roberto Contreras hace una cosita y lo publicita por todos lados. Entonces, él es la forma de hacer política de él. En ese sentido, Ronnie. Sí, bueno, don Roberto Contreras. Showman. Sí. ¿Usted firmó la petición que andaba, la moción que andaba Irosca ahí para la aceptación de la renuncia del ingeniero Salvador? No pude firmarla porque estaba en una reunión. Pero si la hubiese firmado, si está bien. No, hoy la firmo. Le pido yo, cuando llegué, ya había pasado el momento de la solicitud que habían hecho para incorporarlo en agenda, pero yo se la voy a firmar. Es que ellos tienen que entender que hay una agenda legislativa. Ellos tienen un jefe de bancada que acerca al presidente y que lo incluyan en la agenda legislativa. No tenemos ningún problema ni queremos darle que más espacio para que se siga victimizando Salvador Narrala, que es lo único que ha hecho en el gobierno es victimizarse, pues. Es para lo único que ha servido. Entonces, en ese sentido, le vamos a dar para que se le queme el dulce porque es el presidente, que participe. Estoy completamente seguro que no va a ganar las elecciones, que va a ser de los candidatos menos votados y tal vez así se le quita la huella. Bueno, ¿ustedes, diputado, le dieron la firma a Salvador Narrala? ¿O ustedes se hacen a un lado de eso? No, yo creo que no algunos compañeros creo que le firmaron. Yo tampoco he tenido la oportunidad de que me presenten algún documento, ¿verdad? Pero yo también comparto, ¿verdad?, con el compañero ese que, hombre, déjenlo al hombre. Pues, o sea, yo sé, aparentemente, según tengo entendido, hay algunos aspectos constitucionales que habían que ser tomados en cuenta, ¿va? Pero dejemos a un lado por un momento la Constitución. Pues, yo digo también, dejemos al hombre, que vaya un proceso de elecciones internas en su partido y a ver qué es lo que tiene y después nos vamos a encontrar ahí después adelante. ¿Hay internas en el PSH? Bueno, como sea, pues el asunto... Yo creo que sí van a haber ahorita. Yo también creo que sí van a haber internas. Y auguro que a Narrala le pueden quitar de nuevo un partido político. Pero no porque sea... Sí. No, pero no de manera ilegal, no, sino no, que... No, en las internas es que el problema es que él no tiene trabajo político. Bueno. Ven. Son las 8:07, coloquemos ahí lo que dijo Salvador Narrala, compañero, por favor, y no sé si tenemos el videíto cuando la gente del PSH se revuelve ahí rápidamente, ha escrito en su cuenta de X el ingeniero Salvador Narrala lo siguiente: abandona la mesa el presidente del Congreso Nacional hoy 16 de abril de 2024, o sea, ayer, cuando los diputados del PSH, Partido Salvador de Honduras, exigían... le dieran la palabra para presentar moción de orden que contiene 70 firmas de diputados que apoyan la renuncia de Salvador Narrala. Es una clara muestra de temor del partido oficialista que la semana pasada declaró que apoyarían la renuncia. Mañana entre 11 y 12, o sea hoy, entre 11 y 12 de la mañana, daremos una conferencia de prensa en los bajos del Congreso Nacional. Mañana nuestra renuncia cumple una semana de haber sido presentada de acuerdo al mandato de ley ante el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, hermano de Mel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, escribe Salvador Narrala. Ahora vamos con lo que ha escrito el diputado Marco Eliud Girón, diputado de Libre, por aquí por Francisco Morazán, ha escrito...
Más de un año tardó Salvador Nasralla en llevar su renuncia al Congreso Nacional. Hoy quiere que se acepte a la velocidad de un rayo. No es lo mismo renunciar a un puesto de ministro o elección de segundo grado que alguien electo por voto popular. La opinión del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, es oportuna para evitar problemas futuros, escribe Marco Eliu Girón. Me parece... Es que ese es el punto. Me parece congruente. Es que ese es el punto. Sí. Esa, no es que no se le quiera aceptar, no es que quieran truncarle una carrera política al hombre. Si no es eso, pues se lo decimos con toda solvencia, lo podemos asegurar. Lo que está tratando de manejar y asegurar es que no se cometan hierros o errores, ¿verdad?, de este tipo constitucional. Entonces, se está buscando todo el proceso y el mecanismo adecuado. Eso es lo que yo puedo entender. Ahora, políticamente, que lo suelten, hombre, y a ver qué es lo que tiene. Lo que pasa con Salvador Nasralla es que él... no va a dejar pasar ninguna oportunidad para victimizarse y decir de que es el gobierno central, que es el partido oficialista que le está truncando la oportunidad de participar. Eso no va a pasar, Salvador. Nosotros, el CNE está compuesto por 3 partidos, y si el CNE decide que usted puede participar, participe. No tenemos ningún problema como gobierno. Que lo haga para que se le quite la calentura que tiene de querer ser presidente y entender de que usted no tiene el respaldo popular. No es lo mismo estar en Xero, que usted le da a la gente de todo ahí, están ahí gritando, a estar dirigiendo un país. O sea, hay que aclarar las cosas y hay que bajarlo de esa nube de Instagram, de Facebook que usted tiene. Solo me gustaría donde que... usted piensa que es con redes sociales que puede ganar usted. Solo me gustaría que no se mezclara la imagen del partido ahí, hombre. Sí. Sí, ay, disculpe, razón, producción. El partido liberal, sí, no, ahí por ahí, con todo el respeto ahí, ¿verdad? Y no es por nada. En todo caso, repito, alianzas pueden haber después de un proceso de elecciones internas. Exactamente. Pero ahorita en la interna, el Partido Liberal tiene sus candidatos para que podamos demostrarle a Honduras que podemos gobernar. Sí, así es. El ingeniero Salvador Nasralla ha demostrado interés por la candidatura del Partido Liberal, igual que el Pollo Contreras. Uh-huh. Pero una cosa es mostrar interés y otra cosa es lo que realmente se puede dentro del Partido Liberal. Yo lo que he escuchado es que le han dicho a algunos de los dirigentes, bueno, véngase, en el Partido Liberal hay internas, entonces véngase, participe en las internas, ¿verdad? Y, o sea, ve a ver si puede participar en las internas y pues, gane las internas y después hablamos, pues. Exacto. Sí, quitemos las imágenes del Partido Liberal, porque... Sí. Porque en realidad tiene razón el diputado acá, no podemos mezclar acá. Mezclar, sí. Yo le hago una pregunta a Lezama, la mujer de entrevistador ahorita. Por favor, adelante. Sí. Porque no manejo yo el articulado del Partido Liberal, ¿verdad? Uh-huh. De los estatutos del Partido Liberal. Pero ¿podría Salvador participar en el Partido Liberal? Porque tengo entendido yo, puede ser una información falsa, pero sí leí yo en una red social de que tenía que tener por lo menos 5 años de participación. Hay unos aspectos dentro de nuestro reglamento y todo que podría considerarse, ¿verdad? Si se puede hacer de esa manera. Pero lo que yo, a título personal y lo digo públicamente, es como no se le puede dar a nadie dentro del Partido Liberal así que venga de afuera especialmente y decirle vos vas a ser el candidato. No, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, dentro del liberalismo tenemos gente, tenemos líderes que precisamente estábamos platicando al principio del programa, perfectamente bien pueden dirigir las riendas del país, así de sencillo. Entonces, si él quiere unirse, porque somos un partido que siempre hemos dicho, uno de nuestros eslogans, sumar, unir y vencer. Entonces, podemos sumar, que se sume, ¿verdad? Pero que participe en un proceso de internas, donde si él tiene la capacidad, pues... va a tener que demostrarlo, pero ojo, no va a venir aquí a imponerse. Eso lo digo con todo el respeto al ingeniero Salvador Nasralla, no se va a venir a imponer. Aquí tenemos estructuras en el liberalismo, donde tenemos nuestros principios, valores, donde también tenemos líderes que ya hemos platicado y hemos dado nuestro criterio abiertamente desde principios del programa. Y consideramos que en todo caso, si él quiere participar y si se encuentra algún argumento legal dentro del Partido Liberal, que participe pues, pero ojo, ¿verdad?
que participe, que demuestre que realmente tiene ese liderazgo que menciona, ¿verdad? Dice, me dice acá, alguien del partido, dice, por favor, dice, Ronnie, existen estatutos en el Partido Liberal. Son 5 años de militancia y mi partido no es un potrero. Está bien. Yo, por favor, respetemos. Y yo estoy de acuerdo. Nosotros. Ese es mi criterio no también. No les hemos ido a imponer candidatos a Libre. Exacto. No, yo, es que miren, yo, o sea, Libre tampoco está interesado. Sí, en no. que, nada que o sea, y si ustedes me quieren señalarme como Libre, sí, está bien, pero tampoco estoy interesado en que les impongamos un candidato. O sea, no. Al final, yo sí hablaba de Eduardo Maldonado, pero Eduardo Maldonado es de reconocida afiliación liberal. Liberal. 100%. Fue precandidato del Partido Liberal. Exacto. En las elecciones de 2009. ¿Verdad? Y caso contrario, el ingeniero Salvador Nasralla, pues ahí sería otro tema, pero es un tema que lo tiene que resolver internamente el Partido Liberal, del cual, en mi caso como periodista, pues nada más llevar la secuencia de lo que ocurre, nada más. Y nosotros como ¿verdad? Partido Libertad y Refundación, sí. estamos interesados en resolver los problemas de Libertad y Refundación, irnos a unas internas atípicas por las internas anteriores, donde la presidenta Xiomara ha sido la única candidata con fuerza, y los demás candidatos prácticamente han sido candidatos de relleno, que escuche feo, y no porque los hayamos metido, sino que porque la fuerza de las principales corrientes ha estado con la presidenta Xiomara y los trufos eran avasalladores. En este caso, ahora vamos a una contienda electoral donde se van a medir fuerzas diferentes, ¿verdad? Hoy tenemos la candidatura que apoyamos por lo menos la corriente en la que yo estoy y 3 corrientes más, el M28, el FRP, el POR y Somos Más, hemos dicho abiertamente que vamos a apoyar la candidatura de Rixi Moncada, pero también está la candidatura que hace poco lanzó el compañero Jorge Cali, que no entiendo cómo quiere ser presidente de Libres y ataca al gobierno y al partido de manera constante. No sé cuál es la estrategia que él tiene, pero bueno, es válida, es la forma que él puede querer participar. Va dentro de Libre con una candidatura que de una u otra forma va a ser un poco más fuerte de las otras candidaturas que han existido anteriormente. O sea que hoy vamos a ir a unas internas que pueden beneficiar más bien al partido, porque al haber varios candidatos, también está el compañero Russell Tomé, que tiene liderazgo a nivel nacional, no podemos negarlo. Entonces pueden hacer unas internas que puedan seducir para que el voto de Libre sea más masivo en las internas, que antes nosotros nos hemos relajado porque como iba la presidenta Xiomara ganaba y hay muchos que hasta dejaban de ir a votar. Hoy vamos a ir a votar porque necesitamos confirmar que sea nuestro candidato o candidata la que gane. En este caso, abiertamente lo digo, yo voy con la abogada Rixi Moncada porque considero que es la persona idónea para que continúe el plan bicentenario comenzado por nuestra presidenta Xiomara Castro. Así es, bueno, ya hay definido candidatos en el partido Libertad y Refundación, tal vez podría surgir uno más, que sería Nelson Ávila. Que... Sí, pero no llena ni las mesas electorales. Y ahí como partido nosotros tenemos que, no es que yo quiera coartar en la participación a los demás, claro. Pero, óigame, yo he dirigido dos territorios, le llaman en Tegucigalpa, allá le llamamos sectores en el departamento. Estuvimos ahí pendientes de Cofradía y Chamelecón con alrededor de 240 urnas. Y Nelson Ávila no presentó absolutamente una persona para mesa electoral. Es decir, venir y querer participar cuando usted no tiene estructura, tampoco diga que es un atropello a la democracia, que no lo dejen inscribirse. Si usted no tiene la capacidad mínima que ya establece la ley del Consejo Nacional Electoral para poder optar a una candidatura interna, se tiene que hacer a un lado, Ronnie. Aquí Libre ha sido bien permisivo. El presidente, nuestro coordinador Manuel Zelaya Rosales, expresidente, ha sido bastante abierto a que participe todo el mundo. Aquí participó Wilfredo Méndez, ¿no? Wilfredo presentó a algunas 50 personas a nivel nacional. Pero si usted no tiene ni la gente para poner la mesa que cubra su, defienda su voto en mesa electoral, no hay capacidad, Ronnie, para poder participar como candidato. Entonces, en esto sí, hoy Libre debe ser un poco más celoso. Yo exhorto a nuestras autoridades, a nuestro coordinador general, que pueda ser un poco más estricto. Yo sé que él es ampliamente democrático, pero sí para garantizar que no estemos en tanto corrientismo, cuando se sabe que aquí las corrientes son 4 corrientes las fuertes, y las demás no tienen la capacidad de tener ni mesa electoral. Y hoy que Jorge Cali está abriendo su corriente,
que tenga la capacidad también de poder llenar los aspectos del CNE y se le permita participar. Pero si hay otros candidatos, discúlpeme don Nelson, yo, usted es muy intelectual, le admiramos mucho por ese aspecto, pero políticamente ha fracasado. Y eso hay que decirlo. Sí. Bueno, son las 8:19. Voy a aprovechar de hacer la pausa en este momento y vamos a retornar en unos instantes dialogando con Ernesto Lezama. Sí, Lezama. Le habían colocado, además le habían colocado diputado del Libre, hombre. No, liberal. Sí. 100% liberal. Sí, y con no, cariño a mis hermanos no, del Libre. Y nos, disculpamos ahí, fue no, un error de dedo. No me preocupes. No es por afectar ni nada por el estilo, sino que fue un pequeño error de dedo. No, y ha sido de los diputados más cuestionados porque ha apoyado algunas situaciones, no del gobierno, de país. De país, pero que quieren mezclarlas como de gobierno. Son otros dos pesos, pero es criticado por los golpistas que avalaron el golpe de Estado. Los conservadores que le dieron una renuncia que nunca existió del partido de Mel Zelaya, que deberían de estar presos más bien porque le dieron cosas ahí. Falsificación de documentos públicos. Sí. Vamos a la pausa. Pero vamos a ir mejor. Dice Ernesto Lezama, diputado, diputado liberal por Choluteca, y Netzer Mejía, diputado de Libre por el departamento de Cortés, hablando esta mañana de varios temas políticos. Hacemos la pausa y retornamos en breve con más aquí en el foro de UNETV. ¿Te atrasaste en el pago de tus impuestos con la alcaldía? No te preocupes, ya se aprobó la amnistía municipal para que te pongas al día con la alcaldía. Cero intereses, cero recargos, cero multas. Descarga tus estados de cuenta desde nuestra aplicación y página web o abócate a nuestras oficinas de atención al ciudadano. Tenés hasta el 30 de junio para aprovechar este beneficio. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Hola, yo soy Máximo y aquí estoy. Hola, Máximo. Máximo ya llegó para ser parte de nuestro programa de vacunación durante todo el año. Hago un llamado a todos los padres y madres para que vacunen a sus hijos. El programa de vacunación cuenta con vacunas para recién nacidos, menores de 5 años, adolescentes de 11 a 15 años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Recuerden, las vacunas no son peligrosas, son confiables y seguras. Lo peligroso es no vacunarse. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Por una Honduras libre de enfermedades prevenibles por vacunas. Cuando llega el verano nos queremos desconectar y disfrutar a full. Por eso Agua Azul te invita a pasarte a modo viaje. Modo viaje es conectarnos con lo que nos gusta, es dejarnos fluir y disfrutar hasta la última gota. Es pasarte a modo amor, a modo anécdotas o a modo diversión. Este verano, pasate a modo viaje con Agua Azul. Todo bien, todo azul. En la administración del alcalde Jorge Aldana, el agua dejó de ser un negocio. Y gracias a tus impuestos, la construcción de la represa San José es hoy una realidad, beneficiando así a más de 350,000 personas de la capital que padecen la falta de agua. Estamos recuperando nuestra red vial, trabajando de día y de noche, utilizando una moderna tecnología que permite reciclar el asfalto, agilizando el trabajo y reduciendo los costos. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Tres viajes, tres sorteos y tres ganadores con la remesa viajera de Banrural. Gana uno de los viajes dobles a Machu Picchu, Cartagena o Roatán y vive nuevas experiencias. Participar es muy fácil. Cobra tus remesas en nuestras más de 1,400 cajas Banrural Amigo ubicadas en tiendas y mercaditos o visitando nuestras agencias en todo el país. Son tres sorteos, uno cada mes donde tú puedes ser el ganador. Recuerda que entre más remesas cobres, más oportunidades tendrás de viajar. Gana con la remesa viajera de Banrural. El amigo que te ayuda a crecer.
Si querés practicar la eficiencia energética, tenés que tomar en cuenta evitar el consumo vampiro. Esto ocurre cuando no apagas regletas, no desconectas el cargador de tu teléfono o electrodomésticos que emiten luz a pesar de estar apagados. Desconecta todo lo que no estés usando y consume energía. Apaga tus aparatos cuando ya no los uses y verás cómo se nota en tu recibo de la luz. Como ves, practicar la eficiencia no tiene ciencia. Xiomara cumple. Ya cayó la remesa. Tía Pita, tu papá ya mandó remesa para tu cumpleaños. ¡Vamos ya a comprar! ¡Mami, es la piñata que me gusta! ¡Qué rico, mami! ¡Es el pastel que quiero! ¡Qué sorpresota se va a llevar mi nieta! ¡Mira qué fino! ¡Papá! Mantente conectado con los que quieres. Descarga Go. ¿Cómo algo tan pequeño puede hacerte tanto daño? El dengue mata. Elimina los criaderos de zancudos de tu casa, como llantas, maceteras y todo recipiente que acumule agua. Si eliminamos los criaderos, eliminamos el dengue. Todos unidos contra el dengue. Un mensaje de la Corporación Municipal que dirige el alcalde Roberto Contreras. Contribuyente, aprovecha el descuento por pronto pago en bienes inmuebles. Recibí un descuento de 10% en tu pago. Con tus impuestos, podemos avanzar en la construcción de la ciudad que todas y todos merecemos. Este beneficio vence el próximo 30 de abril. Adicionalmente, aprovecha la amnistía municipal. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. A esta hora en el foro de UNETV, bueno, se aprobó anoche algo relacionado con la dirección de aduanas. Vi a Fausto Cali que estuvo ahí. Sí, ayer. En el Congreso Nacional. Ayer se aprobó en el Congreso Nacional la adhesión a un programa de Tokio que lo que hace es aumentar la tecnología, el tiempo de respuesta y le da una mayor garantía a todos los procesos aduaneros. Entonces, lo que hace el ministro Fausto Cali es tratar de transparentar lo más posible los procesos, los tiempos y que el pueblo hondureño sea beneficiado para que estas mercaderías salgan más rápido sin que se tenga que estar dando mordida, que es lo que tradicionalmente ha sucedido, de que se atrasan las mercaderías para que al final de manera intencional muchas veces, para que al final el agente aduanero o el comprador final termine dándole mordida al funcionario. Hoy esto se está tratando de agilizar los procesos al tiempo más corto posible, con el objetivo de que esto se disminuya. Es bien complicado poder eliminar la corrupción total en aduanas cuando ha sido el principal foco de corrupción, pero Fausto está haciendo un extraordinario trabajo, Ronnie, en ese sentido. Yo felicito al ministro. Y la gente que ha entrado de este gobierno ha llegado a hacer la diferencia y estamos viendo resultados palpables con la recaudación, ¿verdad? Aquí podemos hablar, como dijimos en el barrio, podemos hablar paja dos horas, pero los números y los resultados son los que hablan y aduanas ha roto cada una de las cifras anteriores, del gobierno anterior. Es más, aduanas ha superado por casi 100, 200 millones mensuales
la recaudación, a pesar del subsidio que tiene la presidenta de los 10 lempiras en el diésel, que eso es un impacto directo para la recaudación de aduanas, que es el encargado de recaudar el impuesto de los combustibles, y a pesar de eso, el aumento en la recaudación sigue. Tanto así de que hemos superado hasta las mismas cifras nuestras. Las cifras del 2022 fueron superadas en el 2023. Se ha ido dejando la vara alta. O sea, exactamente. Y las cifras del 2023 esperemos que sean superadas en este año 2024. Sí, comentarios sobre lo aprobado anoche en el Congreso Nacional. Como decía mi compañero, ¿verdad? Básicamente es un convenio, ¿verdad?, que se ha llevado a cabo. Ayer fue el tercer y último debate. Y lo interesante fue, como lo mencionaba mi compañero Yacer, que el ministro dio un informe completo incluso de cuántos cigarrillos se incautaban, ¿verdad?, por temas de que sean ilegales. Y pasaron de tantos millones a más de 90 millones de cigarrillos. Eso significa que se está haciendo una labor muy importante. Y en ese sentido, yo, ¿verdad?, Ernesto Lezama, y lo digo directamente como diputado del Partido Liberal, me alegra ver que funcionarios públicos estén realizando su trabajo. Es de las personas que a mí me agrada ver siempre cuando está ahí en el Congreso, porque sé que toma bien cualquier crítica. De hecho, traía un apunte como de unas 3-4 observaciones que le fueron hechas la última vez que había llegado, y ya traía respuestas de las mismas. Y así tiene que ser, no se tienen que incomodar, tienen que escuchar y traer respuesta para que nosotros, o no importa de qué bancada, pertenezcamos, pero recuerde que somos parte de una nación donde el pueblo nos pide que exijamos, ¿verdad? Entonces, me alegro y lo felicito al ministro, realmente, por todos los resultados. Es importante mencionar también, Ronnie, de que lo aprobado ayer fue de manera unánime. Sí, también. Los 72 diputados que se encontraban en el hemiciclo en ese momento votaron todos a favor de la inclusión en el programa de Kioto para la simplificación de aduanas y agilizar el comercio. Pero es porque somos conscientes, Yacer, conscientes de que lo que es para el bien del país se tiene que apoyar. Porque muchas veces dice la gente, pero ¿y aquí a mí de qué me sirve que agilicen los procesos? Si yo no exporto, pero usted compra. Y si usted, el comercio final, paga más impuestos, le retienen más tiempo la mercadería, al final ese golpe que ellos pagan se lo trasladan al consumidor final. El consumidor final termina pagando todo. Entonces, si se agilizan los procesos, se minimizan los costos, también el producto llega más barato a las manos del consumidor. Sí, bueno, se viralizó a través de las redes sociales. Yo vi varios testimonios de la intención de prohibir la importación de productos usados. Vi a un montón de gente diciendo, ay, qué barbaridad, que ya no se iba a poder importar algunos productos usados. Tengo entendido que fue aclarado ya esto. Sí, claro. Imagínense que aquí la mayor parte de la población... Ropa usada, carros usados, de todo. O sea, no hay capacidad... Adquisitiva para que nosotros podamos estar comprando todo nuevo. Yo más bien quiero aprovechar a hacer un comentario, ¿no? Estas personas que se han querido dedicar a desprestigiar, a dañar a un gobierno, ¿verdad? Voy a decirlo así abiertamente, sí. No entienden que el daño se lo están haciendo más bien al pueblo hondureño con este tipo de cosas. O sea, lo que tengan prueba que esté mal, sáquenlo a la luz pública, no hay ningún problema. Pero eso se tiene que corregir, claro. Por eso hice la mención. Me alegra el ministro que la última vez que llegó... tomó en cuenta las observaciones de incluso algunos diputados liberales que le hicieron ver, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que se corrijan las cosas que no estén bien. Pero aquellas otras personas que lo único que les interesa es destruir, no importa realmente, lo hacen porque quieren dañar a un gobierno. Yo no estoy defendiendo a Libre, simplemente estoy siendo consciente. Este tipo de gente que tratan de destruir el trabajo de un gobierno, de X partidos, no importa, porque tienen sus intereses personales, óigame, esa gente es mala, es perversa, y yo no comparto con ese tipo de gente. Si es algo que tienen pruebas, como digo, que no esté bien, saquen a la luz pública y que se proceda legalmente o que se corrija si son cosas que tienen que corregir. Pero eso de andar enfermándole la mente al pueblo hondureño, destruyéndole sus esperanzas, a mí me molesta. Eso es lo que quiero compartir y decirlo abiertamente. A mí me molesta
que haya gente simplemente y sencillamente por sus intereses personales o políticos queriéndole destruir la esperanza a un pueblo hondureño. Eso yo no lo comparto en ningún momento. Así es. Bueno, esto ya fue aclarado entonces por las autoridades del gobierno de la República en toda esta situación, porque sí, muchos nos preocupamos cuando dicen no se va a poder importar. Y ahora, ese tipo de versiones... Es querer detener una economía que básicamente es la más fuerte en el pueblo hondureño. Pues, La misma, la vieja confiable del Partido Nacional, con sus globosondas, que siempre que hablamos de temas tributarios, dicen, se van a grabar las remesas familiares. Las remesas y claro, y eso, entonces, eso y cuando nuestra gente escucha eso, se preocupa. Alarma. Sí. Y lo hemos aclarado 1000 veces y volvemos a decirle a la población hondureña que la remesa no es un ingreso que sea capitalizable, que sea gravable en vista de que es una donación y las donaciones están exentas de gravamen según la ley del impuesto sobre la renta, pues en su artículo número 10. No, una remesa no es una inversión, eso es lo que le manda a uno el familiar que vive en Estados Unidos. Bueno, yo tengo a mi mamá en Estados Unidos de forma ilegal. Cuando yo estaba estudiando, mi mamá me mandaba ahí mis dolaritos para que yo terminara la carrera. Y no, eso no se va a grabar porque es una donación que hace y que uno lo recibe para subsistir en el país, para poder salir adelante. Entonces, por lo tanto, yo le aclaro a la población hondureña, nunca, jamás, y peor en el gobierno del líder, vamos a permitir que se puedan grabar unas remesas en el único gobierno. El único gobierno, superado hasta el gobierno del presidente Zelaya, que en 26 meses de gobierno no se ha puesto ni un tan solo impuesto nuevo a la población hondureña y más bien hemos derogado muchos. Eso hay que dejarlo bien claro. Libre, la presidenta Xiomara Castro no ha realizado ningún impuesto nuevo a la población. Aquí nadie, el empresario debería estar agradecido en ese sentido, no se le ha dado ningún impuesto nuevo. Porque nosotros más bien hemos estado eliminando impuestos, derogando impuestos, y es lo que queremos con la nueva ley de justicia tributaria, que todos paguen, que el que más gana es el que más tiene que pagar, y eso no debe de molestarles. Eso es lo que ha llegado al desarrollo de las grandes potencias. Todo el mundo mira hacia Estados Unidos, bueno, la oposición más que todo mira hacia Estados Unidos como ejemplo. Yo les pongo el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos paga el que más. El que más tiene, y los monopolios son castigados también. Entonces, en ese sentido, quieren adoptar algunas prácticas de estadounidenses que sí les permiten la libertad de empresa, pero cuando les tocan la costilla, ahí empiezan ellos a meter dinero en algunos medios de comunicación, en algunos globosondas, y aquellos diputados que son financiados por bancos y por empresas oscuras de poder que no les gusta pagar impuestos. La mayor parte del empresario hondureño paga impuestos, Ronnie. Es un empresario responsable y más el MIPIME. Él paga todo tipo de impuestos, pero aquí hay algunos que creen dioses y los dueños de este país y que no quieren pagar un tan solo lempira de impuestos y quieren volverse millonarios a costa del pueblo. Sí. ¿Usted está de acuerdo con la ley de justicia tributaria? Sí. Ciertas observaciones que nosotros, la bancada del Partido Liberal, sí, se tomaron en cuenta. Sí, se han tomado en cuenta y eso... ¿Están listos para votar a favor de la ley de justicia tributaria? Si se toman en cuenta todas las observaciones que dimos, creo que estamos listos, porque sí, yo soy, de manera personal voy a decir esto, yo soy partidario de que realmente se pueda dar justicia en el país, ¿verdad? Que en ese sentido, aquellos grupos pequeños de malos empresarios, porque no son todos, ¿verdad? Hacemos la observación. Que se han beneficiado de este tipo de recursos, no pueden seguir con la misma situación, ¿verdad? Entonces, sí tiene que haber justicia tributaria sin dañar tampoco, ¿verdad?, a nuestros empresarios, como lo vuelvo y repito, que han hecho todo un trabajo de manera honesta, responsable y que han sido de mucha bendición para el pueblo hondureño. Entonces, en ese sentido, compartimos. Y me alegra muchísimo saber, porque he platicado con el vicepresidente Hugo Noé Pino, quien me ha trasladado que casi todas, si no es que todas las observaciones que dimos nosotros los liberales, han sido tomadas en cuenta. Así es. Bueno, las 8:38, estoy pendiente de la pausa. Estuve aquí hace que una semana
y días al vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, y hablamos justamente en el día de Justicia Tributaria y me decía que ya estaba lista. Que ya estaba lista, que no cabía ya más su socialización después de la que ya se dio y que estaba lista para entrar a pleno para discusión y aprobación la misma. En efecto, bueno, ya hay avances significativos con una parte del Partido Liberal, hay avances significativos porque la mayor parte de la ley necesita solo 65 votos. Solo hay unos dos aspectos que creo que tiene reforma constitucional, pero el 98% de la ley lo que necesita es mayoría simple para poder ser aprobada. Y al final hemos tomado en cuenta las sugerencias que han sido aceptadas por la Comisión Especial después de la socialización con todos los sectores. No existe una ley más socializada que la Ley de Justicia Tributaria, con más tiempo para poder ser digerida, ser revisada. Ningún congresista puede decir en este momento que desconoce el marco de la ley, porque tenemos más de un año de estar en esto y quien no la ha leído porque no la ha querido leer. ¿Vale? Y es como en este momento, César, que por ejemplo se está socializando fuertemente el tema de la ley de hidrocarburos, que dicho sea de paso hoy tenemos, seguimos con la socialización en dos jornadas, mañana y tarde, para que todas aquellas personas en las diferentes instituciones que representan puedan conocer realmente de qué se trata y que incluso tienen la oportunidad de presentar sus observaciones. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos con los del COEP y llevaron ellos sus sugerencias y recomendaciones, las cuales han sido discutidas en dicha reunión y han sido tomadas en cuenta. Entonces, hoy continuamos precisamente con el tema de la socialización de la ley de hidrocarburos. Así es. Bien, son las 8 de la mañana, 40 minutos. Aprovechamos de hacer la pausa esta mañana en el foro de ONTV, dialogando con Ernesto Lezama, diputado del Partido Liberal de Honduras, y Nexer Mejía, que es diputado del Partido Libertad y Refundación Libre por el departamento de Cortés, compartiendo con nosotros sobre la diversa temática, sobre todo política del país. Una pausa, ya volvemos. ¿Te atrasaste en el pago de tus impuestos con la alcaldía? No te preocupes, ya se aprobó la amnistía municipal para que te pongas al día con la alcaldía. Cero intereses, cero recargos, cero multas. Descarga tus estados de cuenta desde nuestra aplicación y página web o abócate a nuestras oficinas de atención al ciudadano. Tenés hasta el 30 de junio para aprovechar este beneficio. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Hola, yo soy Máximo y aquí estoy. Hola, Máximo. Máximo ya llegó para ser parte de nuestro programa de vacunación durante todo el año. Hago un llamado a todos los padres y madres para que vacunen a sus hijos. El programa de vacunación cuenta con vacunas para recién nacidos, menores de 5 años, adolescentes de 11 a 15 años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Recuerden, las vacunas no son peligrosas, son confiables y seguras. Lo peligroso es no vacunarse. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Las vacunas salvan vidas, dan protección. Por una Honduras libre de enfermedades prevenibles por vacunas. Cuando llega el verano nos queremos desconectar y disfrutar a full. Por eso Agua Azul te invita a pasarte a modo viaje. Modo viaje es conectarnos con lo que nos gusta, es dejarnos fluir y disfrutar hasta la última gota. Es pasarte a modo amor, a modo anécdotas o a modo diversión. Este verano, pasate a modo viaje con Agua Azul. Todo bien, todo azul.
En la administración del alcalde Jorge Aldana, el agua dejó de ser un negocio y gracias a tus impuestos, la construcción de la represa San José es hoy una realidad, beneficiando así a más de 350 mil personas de la capital que padecen la falta de agua. Estamos recuperando nuestra red vial, trabajando de día y de noche, utilizando una moderna tecnología que permite reciclar el asfalto, agilizando el trabajo y reduciendo los costos. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Tres viajes, tres sorteos y tres ganadores con la remesa viajera de Banrural. Gana uno de los viajes dobles a Machu Picchu, Cartagena o Roatán y vive nuevas experiencias. Participar es muy fácil. Cobra tus remesas en nuestras más de 1,400 cajas Banrural Amigo, ubicadas en tiendas y mercaditos o visitando nuestras agencias en todo el país. Son tres sorteos, uno cada mes donde tú puedes ser el ganador. Recuerda que entre más remesas cobres, más oportunidades tendrás de viajar. Gana con la remesa viajera de Banrural. El amigo que te ayuda a crecer. Si quieres practicar la eficiencia energética, tenés que tomar en cuenta evitar el consumo vampiro. Esto ocurre cuando no apagas regletas, no desconectas el cargador de tu teléfono o electrodomésticos que emiten luz a pesar de estar apagados. Desconecta todo lo que no estés usando y consume energía. Apaga tus aparatos cuando ya no los uses y verás cómo se nota en tu recibo de la luz. Como ves, practicar la eficiencia no tiene ciencia. Xiomara cumple. ¡Ya cayó! ¡Ya cayó la remesa! Oye, Pita, tu papá ya mandó remesa para tu cumpleaños. ¡Vamos ya a comprar! ¡Mami, es la piñata que me gusta! ¡Qué rico, mami! ¡Es el pastel que quiero! ¡Qué sorpresota se va a llevar mi nieta! ¡Mira qué fino! ¡Papá! Mantente conectado con los que quieres. ¡Descarga Go! ¿Cómo algo tan pequeño puede hacerte tanto daño? El dengue mata. Elimina los criaderos de zancudos de tu casa, como llantas, maceteras y todo recipiente que acumule agua. Si eliminamos los criaderos, eliminamos el dengue. Todos unidos contra el dengue. Un mensaje de la Corporación Municipal que dirige el alcalde Roberto Contreras. Contribuyente, aprovecha el descuento por pronto pago en bienes inmuebles. Recibí un descuento de 10% en tu pago. Con tus impuestos, podemos avanzar en la construcción de la ciudad que todas y todos merecemos. Este beneficio vence el próximo 30 de abril. Adicionalmente, aprovecha la amnistía municipal. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Bueno, continuamos ya en la parte final del foro de UNETV esta mañana. Son las 8 ya con 46 minutos. Estamos ya prácticamente al cierre del foro de UNETV esta mañana. ¿Se ha cuestionado la llegada de la CICI al país? Sí, hay algunas situaciones. La oposición la cuestiona. Mire, lo voy a decir como miembro de la Comisión Anticorrupción. Sí. Nosotros ahorita hemos estado en socialización de algunas leyes que se han exigido por parte de los personeros de la ONU para poder realizar la instalación de la CICI. Una es la eliminación de la inmunidad parlamentaria, ¿va? Y en eso estamos nosotros, socializando con los compañeros el tema de eliminar la inmunidad parlamentaria, poder aprobar la ley de colaboración eficaz y ver cómo avanzamos en estos temas. Lo que pasa es, Ronnie, hay que aclararle al pueblo hondureño que a nosotros nos condicionan la agenda, los partidos políticos de oposición. Aquí, si no metemos algunos proyectos de ley presentados por Partido Nacional, no votan a favor de algunas cosas. El mismo, alguna ala del Partido Liberal también, si no metemos algunas leyes que ellos están proponiendo, también no quieren votar a favor. Y el presidente Luis Redondo, un caballero en ese sentido, en las reuniones que él ha tenido con las diferentes bancadas, muchas veces dicen una cosa
y se van al banner de la, donde los periodistas a decir otra. Y muchas, nos toca quedarnos callados aunque nosotros tengamos alguna información para tratar de llevar la fiesta en paz en el Congreso Nacional. Pero si no podemos llevar la fiesta en paz, yo lo que sí aconsejo al presidente Luis Redondo y al equipo que está manejando las negociaciones del tema de la ONU, que es también con el Ejecutivo principalmente, que podamos hacer una conferencia de prensa y exponer cuáles son los partidos políticos y, o mejor dicho, los diputados de los partidos políticos que quieren condicionar su voto para las reformas necesarias de la instalación de la CICI. Para que después sea el pueblo hondureño que sepa quiénes pudieron impedir la llegada de la CICI aquí. Pero el Poder Ejecutivo ha tratado de realizar cada una de las acciones para que se pueda instalar la CICI y el Congreso Nacional desde la primera semana aprobó el decreto 004-2022 que en su artículo número 8 da la creación de la CICI y le da todas las facultades estipuladas para que la CICI pueda venir como un ente investigativo y acompañe al Ministerio Público en la presentación de los casos de corrupción de alto impacto que puedan realizarse, ser investigados y que tengan prueba contundente, al estilo como estuvo la MASI, pero con una mayor participación. Sí. Bueno, yo lo que le puedo decir, Yesser, es que yo sé los esfuerzos que se han hecho, pues estoy adentro, pero la población hondureña al final lo que desea es el resultado, entonces se tiene que buscar ese mecanismo, Yesser. No nos podemos ir, no podemos dejar que siga pasando el tiempo y que esto simplemente se quede así de esta manera, o sea que tienen que buscar la manera de cómo poder resolver la situación y que se cumpla. Repito, sé los esfuerzos que se han hecho, sé todo lo que la labor que se ha realizado para que esto sea una realidad, pero al final el pueblo lo que mira es el resultado, pues entonces hay que hacer algo en ese sentido. Yo no soy el que toma la decisión, Rodrigo. Claro. Pero si yo tomara la decisión, lo expongo públicamente. Yo les digo al pueblo hondureño, mire, convoco a todos los medios, les digo, mire, el diputado Juan, el Manuel, María, Pedro, Josué, Toño, son los que no quieren la llegada de la CICI porque se oponen y condicionan su voto para que aprobemos la ley de colaboración eficaz, para que aprobemos la eliminación de la ley de inmunidad parlamentaria y esto y lo otro. Porque, dice, ¿y por qué no lo someten a agenda? Ronnie, usted fue diputado. Si nosotros sometemos a agenda un proyecto de ley donde no tenemos los votos, tenemos que esperar hasta la siguiente legislatura para poder incorporar. Es peligroso. Entonces es peligroso. Lo vamos a someter a agenda hasta que tengamos la palabra. Desde el Congreso Nacional ya se hizo, como decía Juan Orlando, lo que se tenía que hacer para facilitar el camino de la CICI a nuestro país. Desde la primera semana, con la creación del decreto 004-2022 en el decreto 8, desde ahí, desde la primera semana el Congreso dio las herramientas para la instalación de la CICI, lógicamente. No es que nosotros la pedimos y se instala. Ellos tienen sus condiciones y dentro de sus condiciones pidieron derogar algunas leyes y crear otras. Pero el pueblo hondureño piensa que nosotros no la queremos. Yo sí lo digo. Mire, hasta el tema de la ley de justicia tributaria salió. Es que ese es el punto, Yesser, que al final la imagen que se refleja es como que si no se quiere. Y yo, como vuelvo y repito, sé todos los esfuerzos que se han hecho, pero se tiene que tomar alguna decisión en ese sentido. Hay que exponer públicamente a todos los diputados que no quieren que venga la CICI a Honduras, que no quieren derogar a la impunidad parlamentaria, que no quieren aprobar la ley de colaboración eficaz. ¿Dice usted que es el Congreso Nacional el culpable de que la CICI no haya venido todavía? No es el culpable. Lo que pasa es que el Ejecutivo está haciendo todo el esfuerzo humano, han realizado todos los memorándums de entendimiento, pero hay algunas condicionantes que sí dependen del Congreso Nacional. Y no se han podido aprobar porque no contamos con los votos. De frente dicen que quieren que venga la CICI, pero atrás no les conviene, hombre, y ya sabemos quiénes son los que han estado gobernando y que tienen con las que les pise, y porque sacaron a la MASI. Le dieron golpe de gracia. Ahí está el video donde Tomás Zambrano lee a toda carrera, ¿ven? Hasta que él era secretario del Congreso y sacan a la MASI. ¿Por qué? Porque tenía un legajo de expedientes investigativos para presentar requerimientos. Entonces le salió el tiro por la culata. Pensaron que venían a pasear. Y yo era uno de los que pensaba que la MASI venía a pasear, pero don Juan Jiménez Mayor y su equipo
me cayó la boca y me demostró que sí vinieron a luchar contra la corrupción, y es por eso que el Partido Nacional, con Tomás Zambrano como secretario del Congreso, leyó el acta donde le dicen y le dan el tiro de gracia a la Masis para que se vaya a Honduras, y no le extraña que sean, miremos quiénes votaron y siguen en el Congreso para que se fuera a la Masis. Esos mismos compañeros son los que están impidiendo que se instale la CIS. ¿No nos perdamos? Así es. Bueno, dice aquí, gobierno canadiense aumenta los impuestos a los más ricos en sus nuevos presupuestos. Y de las principales potencias. Sí. Lo mismo Estados Unidos. En Estados Unidos también. Gracias, Netzer, por Ronnie, acompañarnos. Muchas gracias. Esta mañana en el foro. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Gracias, diputado. Muchas gracias. El Partido Liberal. ¿Existe un movimiento libre en el Partido Liberal? Se llamaba Liberalismo Renovador. Ah, de veras. Y lo conducía el ya desaparecido ingeniero Jaime Rosenthal Oliva. Se llamaba Libre. Y yo, porque nosotros fuimos liberales en nuestra casa. Ronnie me da 30 segundos para despedirme. Y mi abuelo, que más descanse, mi papá en algún momento apoyaron a don Jaime. ¿De acuerdo? Y se llamaba Movimiento Libre en el Partido Liberal. Se llamaba Movimiento Liberalismo Renovador. Sí, cierto. Pero es bien complicado mezclarlo ahorita. El departamento de Cortés, específicamente, que ya por parte de la Secretaría de Infraestructura están aprobados el puente desnivel y corredor logístico, el que en Villanueva Cortés, que hace un tráfico tremendo con San Manuel en ese cruce, son más de 200 millones los que van a ser invertidos en ese puente, así como los dos puentes de Choloma. El cual está en la López Arellano 1 y en la entrada principal de Choloma otro. Esos dos puentes de nivel son otros 200 millones de lempiras que ya están aprobados. Se van a hacer con el procedimiento gubernamental, sino que con fondos COVID, que son de los impuestos que le pagan a Honduras, se van a realizar por medio de licitación privada para que a la brevedad de lo posible, yo les digo, en junio ya va a estar comenzando y arrancando eso. El próximo año, antes de que la presidenta se despida de este gobierno, lo vamos a estar inaugurando. El corredor de Occidente ya se está trabajando y próximo a que comiencen la licitación del corredor de La Barca, que ya fue aprobado por todos los diputados del Congreso, de La Barca al Progreso y el Progreso hasta La Ceiba. Es importante que el pueblo hondureño sepa todas las obras que vienen en este momento por parte del gobierno y aprobadas en el Congreso por los buenos diputados y diputadas. Gracias. Y como miembro de la Comisión de Presupuestos, sí, quiero comentarle algo. Claro. Y me encantaría más bien que ustedes lo tomaran en cuenta también, Netzer. Ya se iniciaron los procesos de la construcción de los hospitales. Hay que ver cómo va ese proceso. Y estoy esperando que en el sur también lleguen allá a construirnos el hospital que. Creo que va uno, va un diputado, va un. No. Un hospital para. Choluteca, ¿no? Sí, no, va a un hospital para Choluteca. Sí. Yo sé que ya iniciaron en otros departamentos, ¿verdad? Y, ¿en Choluteca y no han iniciado? Todavía no han iniciado, pero lo estamos esperando, ¿verdad? Y si ya iniciaron en otros departamentos, pues queremos ver lo mismo ahí en Choluteca nosotros. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias a Netzer Mejía, diputado de Libre, y a Ernesto Lezama, diputado del Partido Liberal por el departamento de Choluteca. Nos han hecho el favor de acompañarnos esta mañana aquí en el Foro de UNETV. Nos despedimos. Gracias por su atención. Ya viene César Silva en su programa Caminando con Silva. Buenos días.